passing by. And all my thoughts, they multiply. I see it flash before my eyes. I see the hope, the reasons why. I lose myself in these city nights. I lose myself in these city nights. Myself in these city nights. Lost myself in these city nights. Yeah.
Your desires, but you let me burn in the fire. Spend my days trying to impress, fill up your emptiness. I don't know what else to say. I can feel you pull away. You don't understand where I come from, 'cause you're just there. In the chaos I see the bliss, in the mayhem I see the abyss. Just when you need it at the most, Torbitos y torbitas, bienvenidos al nuevo streaming de Alien Isolation. ¿Qué tal estáis, Torbis? Y disculpad por el retraso para empezar, ¿vale? Pero he tenido un montón de problemillas. A ver, dejarme últimas comparaciones. Chat, Streamlabs. Esto ya no me hace falta. Ay, la madre que me trajo. Un momentito. Que luego, si no, cuando acabe el streaming va a ser peor. Dicho, perdón el retraso, pero parece que me han echado un mal de ojo o algo, tal cual. O sea, ya tenía un catarro gordo desde las vacaciones, ¿ok? Hoy encima me he despertado con un dolor de muelas brutal, ¿vale? Entonces se me ha juntado la medicación del resfriado y el ibuprofeno para el dolor. Y es que ahora encima, la uña del dedo meñique, que me la había quebrado por un golpe, pues se me ha roto más. Conclusión, estoy hecho mierda. Menos mal que mañana ya es viernes y ya puedo descansar, pero lo dicho. Parezco Frankenstein, hecho pedazos. En fin, Chorvis, toca Alien Isolation. Ya sabéis que es el streaming, ese día del streaming en el que me toca sufrir, pasar miedo, estresarme. Y tengo que ser chill out, mente positiva. Alguien no tiene la culpa de lo que hace. La sociedad lo hizo así. A ver, ¿qué estamos haciendo? Vale. Mira la torre. Creo que teníamos un lanzallamas, ¿verdad? Que la mierda está, ¿sabes qué hay por aquí? Personal, incautado. Ok, compartida, una especie de parásito. Wilkes aquí, Lingard. Acabo de examinar a un paciente. Bueno, nunca he visto nada semejante. Es una especie de parásito desconocido.
Comprobé el nombre que me dieron y resulta que no hay nadie inscrito con ese nombre en Sebastopol. Creo que subió a bordo recientemente. ¿Alguna idea de qué está pasando? No tengo ni idea de qué estaban haciendo Sinclair y sus hombres, pero deberían haberse dado cuenta durante la cuarentena. Sabe Dios qué más han dejado entrar. La paciente y su capitán me están esperando en la sala de reconocimiento. Vale. Ven aquí ahora mismo. Así es como llegó el alien hasta aquí. Ya lo sabemos. Deberíamos hablar sobre lo que pasó en San Cristóbal. Sé que fue un asunto bastante turbio y entiendo que quiera solucionarlo rápido y sin que se sepa. Pero quiero asegurarme de que no te precipitas. Hablo de atrapar al espécimen sin matarlo. Si somos listos, podemos forrarnos para lo que nos queda de vida. Madre. Tengo contactos, Waves. ¿Puedo prepararlo? Te haces mayor, Waves. No puedes seguir haciendo esto siempre. ¿Has pensado qué harás cuando cierres Sebastopol? Tienes mi número. Corto. Vale. Así que nada, ya sabemos. Llegaron al mismo planeta por la baliza. Se les infectó al menos una persona de tripulación, al menos. Y vinieron aquí buscando ayuda médica. Y la peña lo dejaron pasar y lo ocultó sabiéndolo que eso valía pasta. Que es la primera raza alienígena que se conoce, aparte de la nuestra. Vale. La pregunta es, ¿cuántos hay? Vamos a guardar que ahora sabemos más cositas. Sí. Es un error, ¿eh? Vale, y por aquí. Ahora que al fin empezamos a avanzar en la historia. Trampa inutilizada. Vale. Restos. No hay audio. Oh, fuck. Nunca me apaño con los controles estos, Sorbis. Y sistemas, nada. Vale. Pa, 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 pa. ¿Cómo no? Y va la mecánica sola. ¿Sabes? Está esto lleno de policías, pero va solo la mecánica. Como es la puta pringada. Esto los androides debe hacerles pupita, ¿eh? Bien, ¿a dónde tenemos que ir? Vale. Pues nota, trampa a la criatura. Waze tiene un plan para atrapar a la criatura. Buscan a la torre, Lawrence y Sitchech y aislala. Ok. Y tenemos que hacerlo nosotros. Ripley, ¿vas para allá? Sí. Ricardo llegará antes que tú. He mandado a tu amigo Samuels a procesamiento de androides. Una vez matemos a esa cosa, voy a hacer que acceda a Apolo y levante el bloqueo. ¿Crees que Samuels lo hará? Decía que quería ayudar y yo ya tengo demasiado que hacer. Además, es un sintético. Lo tendrá más fácil para entrar ahí. Pues sí. Mira, Ripley, somos las únicas personas que se interponen entre Sebastopol y el desastre absoluto. El desastre absoluto ya ha sucedido, Wade. Lo único que podemos hacer ahora es matar a ese cabrón. Mucha esperanza tiene. Esta chica mucha experiencia tiene. Ah, ¿qué digo? La chica, el comisario. Nada. ¿A dónde tengo que ir? Oh, vale. ¿Por aquí? Sí. Pa-pa-pa-ra. ¿Te lo puedo desbloquear? No. ¿Qué repartido? ¿Activar qué?
Esta, ¿no? Sí. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Madre mía, la lentitud, loco. Espera. Voy a ver lanzar llamas justo, si acaso. Tránsito con destino a la Torre Lorenz. Ok, rumbo a la Torre Lorenz, Torbis. Por cierto, ¿os habéis enterado de la noticia del día? A ver, como sabéis, estamos jugando a Golden Sun en el canal, ¿vale? En el Retro Day. Pues Nintendo parece ser que ha registrado la licencia de Golden Sun. Parece ser, eso, lo dicho, parece ser que la ha registrado. ¿Para qué? No lo sé, pero mañana hay un Nintendo Direct. Aunque yo creo que va a ser un anuncio de miedo. No me espero un Golden Sun 4, ¿eh? Estación con conexiones a Sixon Communication Technologies. Los estoy en la que resiste. Y ya está. Cuidado, estoy detectando errores en los sistemas de la zona. Buah, estaba justo encima. Justo encima. ¿A dónde tenemos que ir? Vamos bien. Espera un momento, Chorvis. Vuelvo ahora, ¿vale? Nada. No, me tengo que ir al final. Pensé que sí, pero no. Que estaban llamando a la puerta, pero ya no ha abierto. Poniendo muy nervioso. Vale. ¿Qué va a hacer? ¡Wow! Objetivo, encuentra el sistema de extensión de fusiones y actívalo. ¿What? ¿Qué puta mierda ha sido esta? Por favor, diríjase a su punto de evacuación más cercano. Esto no es. Su simulacro, mantenga la calma. ¡Hostia! ¡Joder! Me cago en la puta. ¡Socorro! Sistema de extinción de incendios. ¿Esto? Joder. ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué ha sido esta puta mierda, loco? Wait, ¿qué le pasa a esta estación? Siempre se ha caído a pedazos, pero con el desmantelamiento muchos sistemas han quedado desactivados. Y teniendo en cuenta que la mayoría de la gente está demasiado ocupada intentando seguir con vida, pues esto es un maldito caos. Pero se ha petado, loco.
llamas. Supongo que tuvimos que hacerlo, pero fue idea vuestra, no mía. Me quiero ir de aquí. Dese la vuelta. Toma que la gente está ciega en este juego. No deberíamos haber hecho lo de antes. Sé que nos morimos de hambre, pero... joder, no es excusa. Cuidadito y despacito y con buena letra. Menos mal que os he encontrado. Mejora el soldado de plasma. ¿Qué? Vale. 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 A ver. Plan B. Vale. Está en el piso de arriba, no está abajo. Fuck. Está allí sentado, está muerto. No, ahí hay un cadáver. Vale, lo siguiente es moverse los ahí. Me dijo que lo había visto. Así que hay gente que consiguió escapar. Si lo vemos, echad a correr. Calma, Koi, calma, Koi. Podría matar. Vale. No deberíamos haber hecho lo de antes. Sé que nos morimos de hambre, pero... joder, no es excusa. ¿Eso que se ha oído era una explosión? No os preocupéis por eso ahora, la criatura está por aquí. Ya la habéis oído. Vámonos. Meto despacito. ¿Vas a bajar? Calma, Vale. Hay una jaula en torno a la criatura. Ricardo cerrará todo. Vale, Ricardo. Ricardo el robot, a full con él. Voy a usar esto. Me va a ir bien y voy a llevar esto. Macoy.
Por ahí puede bajar. Pero ¿por qué me sigue? ¿Estamos en el piso que estamos? Sí. Vale, aquí tenemos zona de guardado. Me gustaría guardar la partida. Ya tú sabes. Se va para allá. Guardamos partida. Venga, Koi. Sí. Vale, momento de calma. Madre mía, qué calor, locos. Beber agua tranquilamente. Hemos guardado la partida. Chilao. Esperar un momento, Chorbis. Vale, debo tener esto super bug, tío. A ver. Dejadme que entre un momento en Twitch, please. Aquí está. Perfecto, seguimos. Vamos a abrir esa puerta. Cierra todas las rutas de escape mientras llegas al área de servidores y encierra a la criatura allí. Vale. ¿Y cómo las cierro? Espera. Me muero de tos. Objetivo: cierra todas las rutas de escape mientras llegas al área de servidores y encierra a la criatura allí. ¿Y cómo abrimos la puerta? Así como duda. Se va. Vale. Sentidos inútiles. No, compartida, error. Incierto, audio, sistemas. Abre la puerta. Ricardo, está finalizando el cierre.
Tienes que cerrar las puertas de seguridad que hay por la escalera. Luego el almacén de suministros, el acceso a mantenimiento y la recepción del núcleo del servidor. Joder. Ve informándome. What? ¿Es usted Ricardo? Hey, Sixon, siempre hay alguien para apoyarle, para ayudarle a cada paso del camino. Ah, eres Friendly. Hola, Ricardito, ¿qué tal? ¿Y a Ricardito le ataca el alien o es inmune? Tiene una guitarra. Vale. ¿Y ahora qué? Cierra todas las rutas de escape. Corta el acceso a la escalera, cierra el pasillo de acceso al mantenimiento, cierra el pasillo de almacén de suministros. Y yo luego, ¿cómo salgo de aquí? Por preguntar, así de risas. Quiere oler a muerto que lo flipas, ¿eh? Joder, puto susto, loco. Ahí. Poniendo muy nervioso. Este Freddy, sí. Cuidamos los pequeños detalles de los proyectos más ambiciosos. Creo que no nos conocemos. Pues muy bien, Ricardito. Que te olvides de mí no me parece nada bien que lo sepas. No puedo llevar metanol conmigo. ¿Y si me hago unas soluciones curativas ahora? Torricas. ¿Vas a bajar por ahí? No. Ok. ¿Qué es esto? Para el grupo de campamento. No podemos estar de guardia 24 horas al día. Nada. Madre mía. Compartida. Audio. Son los que se encerraron aquí, creo que acabaron todos palmándola. ¿Es esto? Establece la corriente.
puerta de acceso a la escalera. ¡Tomad por culo! Mierda. Cabrón, y bajo. Fuck, no me podía meter debajo de la escalera, tíos. ¡Qué putada! A ver. ¡Qué putada! Ricardo está finalizando el cierre. Tienes que cerrar las puertas de seguridad que hay por la escalera. Vale. El almacén de suministros, el acceso a mantenimiento y la recepción del núcleo del servidor. Ve informándome. A ver, Ricardito. Esto por aquí, nada. Vamos a hacer las soluciones curativas ya. Qué mal estoy de la garganta, tío. Me muero. Se ha perdido. ¿Qué yo me voy a perder? A ver. Vamos a empezar por arriba de todo, ¿no? Terminal de acceso. Cautivos. Se la llevó y no puede hacer nada para detenerlo. Primero se cargó a Doug, entonces bajó a Liam por la mitad y la tiró de un lado como si fuera una muñeca de trapo. Luego arrinconó a Emma, estaba en la sombra y no me vio. No me llamaba, pedí auxilio, pero no podía moverme. Tenía demasiado miedo, dejé que se la llevara, pero fue que lo voy a encontrar. Si encuentro esto, ármate. Wow. Después de irme a Eric, los malditos comunicaciones han vuelto. Creo que hablan del alien. Que les atacó, vale. Carajo, está lo que se mueve. Yo creo que es un androide. Vale. Ah. A ver, ven. Pulsa. Tío, estoy pulsando A. Ah, muy bien, pone pulsa y la D. GG. Almacén de suministros cerrado. Vale. Ah, que no tengo el linterno. Genial.
Vale. Tarjeta de acceso requerida. Sensor. Mola. Me ha visto. Dios. Fuck. Me vio. Sí, sí me vio, sí. Qué putada. Me estresa este juego. Ricardo, está finalizando. Por cierto, Chorbis. Tienes que cerrar las puertas de seguridad que hay por la escalera. Que he hecho varios mejores en el canal, ¿vale? Aunque no, tonterías, pero vale. La primera, ok. Que varios se me quejaron. De que los comandos no estaban funcionando, ok. Lo he estado revisando y sí que funcionan. Solo que estaba mal explicado si los he puesto, ¿vale? Bien. Porque mientras que los comandos de audio los puedes poner, los pones en el chat, ¿vale? Aquí del streaming. Para usar el resto de comandos que te pone toda la lista y tal. Eso, para evitar el spam, ¿vale? Tienes que susurrarle a Koibot. Segundo error, Koibot estaba mal configurado. Y lo tercero es que he hecho los overlays un poquito más pequeños. Para que ocupan menos pantalla. Lo hemos visto, voy a hacer así. Ahora. ¿Sí? ¿No? ¿Qué hace? Dios mío, no es ira. Pírate. Te quedamos ahí una caída aquí. Venga. Y lo activamos. Me voy a quitar a los. Vale. Carbito. Me has dado, cabrón. Vamos a guardar la partida. Buenos días. Buenos días. Tenga usted. Vamos a guardar la partidita. Que no me quiero hacer. ¿Podemos tocar la guitarra? ¿Podemos tocar la guitarra? Acceso, vale. Un acceso está sellado. Va, venga, Ricardito. Cuidamos los pequeños detalles de los proyectos más ambiciosos. Parece ser que no. Enseguida estaré con usted.
cerramos esto. Acceso mantenimiento bloqueado. Afirmativo, Ripley. Fuck. Fuck, ahí había mierda. Cargar partida. Ahí había mierda que coger. Menos mal que guardamos la partida, ¿eh? Menos... ¿Qué es ese ruido? Nos hallamos hoy con un nivel de contención de riesgos incrementado. ¿Qué deseas saber hoy? Si te prendo fuego, ¿qué pasa? En fin, Sorbis. Ay, Dios mío, me estoy quedando sin voz, tío. A ver si este fin descanso este fin de semana. Se me pasa el catarro. Vale, aquí es donde morimos. Si cierro esto, se me bloquea este camino. Así que vamos a ir primero por aquí a ver qué hay. Vale, hackear. Venga. Venga. Oh my god. ¿Qué tenías esto bloqueado? Avisos. Sinclair, me han llegado los informes verificados de que tú y tus hombres están disparando a los civiles y saqueando suministros. Espero por Dios que esa criatura te encuentre antes de que yo consiga acabar con ella. Waits. Tregua. Sinclair, sé que hemos tenido nuestras diferencias desde que tú y el equipo de seguridad de Season llegasteis a Sebastopol, pero ahora tenemos una situación preocupante. Tenemos que hacer una piña. A cambio de tu total cooperación, estoy dispuesto a suspender mi investigación sobre tu participación en el comercio de artículos en el mercado negro. Y olvidemos de las acusaciones pendientes sobre la afección a la torre de Sistes desde que operabas con tus matones. ¿What? Celdas. Abrir celdas. Corte de acceso a las celdas. Vale. ¿Estoy abriendo o no la estoy abriendo? Anda, coño, mira qué camino es. ¿Por aquí qué hay? ¡Ah, qué asco, tío! Concentración. Tenemos una tarjeta de acceso. Putada, creo que era para el piso de arriba. Porque en el piso de arriba había algo que no podía. Que necesitamos una tarjeta de acceso. Y creo que era para esto. Bueno, pues nada, meo. Iniciamos el cierre. Me encanta que ponga cuando es de. Cierra el pasillo. ¿Dónde está el pasillo? Cierra el pasillo de recién del núcleo del servidor. Y yo. Se ha perdido. What? ¿Y la salida? ¿Y por dónde salgo yo ahora? No, tío. Que por cierto, mañana se viene a mejorar el canal temporal. Voy a hacer una prueba, ¿ok? Me van a dejar mañana un micrófono de condensador en plan guay y una tarjeta de sonido. Voy a probar qué tal mañana. Y si veo que me convence, igual me pienso. No en comprarme en estos mismos. Igual me pienso en comprarme algo baratillo para mejorar el audio.
Ya que no puedo poner la cal, ¿sabes? Me gustaría mejorar el audio. Porque creo que es lo que más menos me gusta de ahora mismo de mi canal, el audio. Vale. Lleva con usted ciertos artículos muy peligrosos. La puta que la parió. Sneaky peeky. Vale. Waits, ¿puedes ponerme con Ripley? Ya estás conectado. Ripley, hay un comando de anulación que te permitirá activar el cierre de emergencia. Está en el terminal que hay detrás de la mesa de recepción. Wow. Ahí vamos. La trampa para el alien, Sorbis. ¿Preparaos? Vale. ¿Rasome? ¿Quién coño rasome? Vale, mensaje personal. Código es 7789. 7789. De transmisiones por relé y he estado descifrando cosas. Vale. Busco unos informes de una tripulación de la Weyland-Yutani que pasó por Sebastopol hace tiempo. Sé que estás preocupado, pero ya hace mucho de eso. Solo necesito saber algunas cosas. Es una transmisión rutinaria de la compañía enviada desde Cidus antes de que una nave iniciara el viaje de vuelta a casa. No tiene nada especial, aunque será mejor que nadie se entere por si acaso. Si dices algo, ya sabes, habrá consecuencias. Supongo que hay muchas cosas que Marie no sabe, ¿verdad? Deja que sigan decodificando y avísame cuando acaben. Tengamos la fiesta en paz. Joder. Vale. Ripley, te lo he preparado todo. Solo tienes que ejecutarlo para acceder a la carpeta de seguridad. Ricardo. Vale. Iniciamos la escena. La recepción del núcleo del servidor está cerrada. Bien hecho. En el área de servidores, no hagas ruido. ¿Dónde está el área de servidores? Hola, Ricardo. Genial. ¿Qué coño ha pasado aquí? Detalles de los proyectos más ambiciosos. Esto se lo cargaron a tiros. No sé por qué está así. ¿Dónde tengo que...? Cierro el área de servidores. Estoy haciendo esta mierda por puro masoquismo.
hackeando, a ver. Aquí hay algo. Tengo justo encima, ¿eh? Vale. Control de refrigeración. Mima. A ver. Madre mía, viene la moto ahora a joder la marrana. Vale, por aquí creo que hemos visto todo. Esta pared, no sé qué es. Quiero hacer la activación de la puerta, ¿ok? Porque ahora, si hago esto, fijo que se abre la puerta. Por ahí no hay nada, ¿verdad? El ruido mete la movida esa, ¿eh? La que está abierta, lo sabía. Cierra la de servidores. ¡Ah! Cierra todas las puertas de escape mientras llegas al área de servidores y encierra la criatura allí. Pero este camino es bueno, me estás contando. ¿Hay varios caminos o cómo va esto? Vale, Torbis, ¿qué es eso? Ah, vale. ¿No? Este. A ver, hackeando. ¿Veis alguno blanco? Listo. Dame tarjeta de acceso. Piezas. Perfecto.
Seguimos, Torres. Vale, toda esta zona está explorada. Nos queda mirar por esta zona de aquí. Que es la salida ya. Esto me has dado, cabrón. ¿Qué pasa si alguien se encuentra con un androide? Que había para guardar la partida, como me lo estuve jugando. Guardarse. Puerta cerrada. Aquí no hay nada que brilla, hay un sitio para esconderse, está bien saberlo. Otro cadáver. ¿Cómo? ¿Cómo que al máximo? No puedo usar la batería porque dice que no tengo. De la linterna. Batería de linterna. Objeto al máximo. ¿What? Se me ha bugueado la linterna. Qué bien. Mira qué alegría. Cago en la puta. Ta ta ta, piezas, nada. Opciones. Juego. Sabes que juego con teclado y ratón, ¿no? A ver, disparar, golpear, mostrar, usar la linterna. Mantener cargado, a ver. No entiendo nada. No entiendo nada, pero vale. ¿Esta niebla aquí? ¿Por aquí no se puede? No. Joder. Vale, munición para lanzallamas. Eso siempre está nice. Vale, hay una taquilla. ¡Uh! Calma. Imagino que es esta cosa de aquí. ¿Te vas a ir? Que sí, tío, que ya sé que hay que cerrar el área de servidores. Ha subido. Ha
subido y se ha ido. ¿Y a ti por qué no te ataca? No lo entiendo. ¡Fuego! ¡Uf! Vale. Nota mental. No lo mato, pero lo asusto. No lo mato, pero le jodo. Vale. Está bien saberlo. Vuelta de mierda he dado. Y lo quitamos. Esto es donde estábamos. Yep. Esto es donde estábamos. Vale, tenemos punto de guardado en esta sala. De guardado. Nice. Vale. Vas a estarme en la cara. Vale, a la Andoria no pasa de él como de la mierda. Vale, aquí hay algo. ¿Qué coño es esto? Eso permitido. Bueno, estamos dentro. También munición. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Esta. Esto. ¿Dónde está? Acceso permitido. Emergencia detectada en la estación. Comenzando cierre. Eso es, bien hecho. Puedo salir.
¿Qué? Oh, Dios. Lo siento, Ripley, lo estoy intentando. Escapa del núcleo del servidor. ¿Por dónde? Escapa del núcleo del servidor. Escapa del núcleo del servidor. ¿Cómo escapo del núcleo? La única puerta que hay aquí es esta. Ricardo, ¿alguna novedad? Necesito más tiempo. No tengo más tiempo. Joder. Breaker, muchísimas gracias por ese raid. ¿Qué tal, tío? ¿Qué has estado jugando al Lost in Blue? Ah, bienvenidísimos a todos todo el mundo que viene del canal de Breaker. Bienvenidísimos a mi querido estanque. Ahora os saco una bandejita de pan de gambas para todos. Así que serviros vosotros mismos y poneros cómodos. Estamos jugando a Alien Isolation, ¿vale? Juego de terror, terror. Bueno, terror y suspense, porque me cago en la puta. Me está poniendo histérico. Estamos teniendo ahora mismo una trampa al alien, ¿ok? Para dejarlo aislado en la nave. La putada es que me acabo de quedar encerrado dentro con el alien. ¿Vale? Ok. Entonces ahora tengo que ver la forma de escapar. Y confiando en que Ricardito me ayude. Y ha arreglado a Coibot. El pobre Coibot llevaba semana roto y yo sin saberlo. Hoy éramos... Pues anda, que mi canal hoy, Breaker, tío, que creo que llevo cero personas todo el rato. Yo, what the fuck. No sé, no sé qué ha pasado. Esperar. Si has cambiado el horario es normal. Puede ser, pero tenía que cambiarlo. Para pasar tiempo con Mike. Vale, vale, ya está. Sal de ahí, Ripley, vamos. ¿Por dónde? ¿Que escape por dónde, cabrón? Si la gente ya se ha acostumbrado y luego se quejarán de que dónde andas. Pues lo dije en el stream de ayer y lo puse por Twitter. Igual debería ponerlo también por Discord. ¿Qué hacerme? El camino. ¿Dónde está? ¿Cómo sea por aquí? No jodas. ¿Por dónde escapo, cabrón? No tengo ni idea de por dónde salir, ¿eh? El servidor, pero ¿por dónde, tío? Si están todas las puertas bloqueadas. Madre mía. Además, tú tranqui, si es por pasar tiempo con Mine, ya no te tengo yo.
Que me muero. Tú vas a dar clases de matemáticas, Raker. Sí, no, pero ahora me habéis aficionado mucho a tu canal, porque le mola. Parece ser que no sabía yo eso, que le molaba a los InBlue. Hostia, guardada, joder. ¿Te teleteportas o qué, chorro? Pero esto está cerrado. ¿No? Esto no lo cerré yo con... No, esto no está cerrado. Ricardo, ¿cómo has conseguido abrirla? Tuve que suprimir la alerta. Era la única manera de dejar salir a Ripley. Vale. ¿Lo has dejado escapar? ¿Lo teníamos encerrado y lo has dejado salir? Ripley, sigue detrás de ti. Toma el ascensor hasta los laboratorios de Gemini. Si te sigue hasta ahí, podremos atraparlo. Ripley, Ricardo, no podemos dejar que vuelva a escapar. De ninguna manera. Joder. Me encanta cómo me utilizan de cebo. Pues no sé a quién, ya no tengo alumno. Pero te quedaba una persona. Sí, pero acabo de cortar porque no hago más que pescar y abazo poco. Voy a chinofarmar fuera de cámara. Si no, esto va a durarme hasta 10 días. No, hasta 10 días, eso es una eternidad. Madre mía, Breaker, 10 días con un juego. Eso no puede ser, ¿eh? Estás fallando tu canal con ese nivel, con ese nivel, ¿eh? Que lo sepas. Me encanta, a ver. Pues nada, ahora pasaron de mí como de la mierda. Que por cierto, he conseguido las llamas. Que no lo no me deja matar al bicho, pero lo espanta. Si se me lanza. Así que, y something. Hay alguien aquí conmigo. Me estás agotando la paciencia. No te das cuenta, ¿no? No estoy de... ¡Toma! ¿Qué coño haces ahí, Mau? No te puedes fiar de nadie. Aquí cada uno va a su lado. Este tío es gilipollas. Madre mía. Si es que es gilipollas. Hey, Crowy, ¿qué tal, tío? Pues nada, aquí ya acabamos de terminar una de las misiones súper complicadas. Creo que tiene ser el cebo de una trampa. Pues que te quedas, cuando atrapas al bicho, pues te quedas dentro de la trampa. Y ahora intentando avanzar, que quieren que haga de cebo, pero en otra jaula. Y aquí un señor que acaba de morir, porque claro, se pone a disparar tiros al aire. ¿Y qué pasa? Que sale el alien. Y recuperándome, que estoy hecho un cromo, tío. Tengo un catarrazo, tengo un dolor de muelas brutal, tengo rota una uña del pie. ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Lo sabes! ¡Te va a joder! ¡Lo sabes! ¡Venga! ¡Pasa para allá! Cabrón, es listo aprendido, ¿eh? La primera vez se lanzó lo loco, pero esta se ha protegido. Se tiene bien negro para mí. ¡Ja!
Joder, yo terminando con cosas que amenazan mis streamings. Pero si paro luego me cuesta un huevo retomarlos. Ya, tal cual, yo estoy intentando tirarlos. Últimamente estos días, como me costaba mucho respirar, los hacía más cortitos. ¿Sabes? En vez de hora y media, pues los hago una horita o así. Del catar al menos ya me encuentro un poco mejor. ¡Puf! ¡En la puerta! Tengo la placa de ser. Madre mía, somos unos penas. Estamos para irnos a la taberna a contarles nuestras penas. ¿Cómo es? ¿Cómo es lo mítico esto que viene en el País Vasco? Con un... ¡Chacolí! A ver... Pero, ¿cuál es el problema? Si estoy en la torre, ¿no? Ir a la Lorenz y Touch. ¿Y dónde coño estoy? En Session Communications, ok. Pero no parece que subiese aquí. Pues tal cual, Breaker, tal cual ahí. Yo lo que estoy ilusionado mañana, que voy a probar. Ya las tengo aquí, que me las han dejado, ¿vale? ¿What? ¿Qué? Que me han dejado un micrófono de condensador y una placa de sonido. Y si me gusta, igual me pillo yo unas, pero más baratas, porque las que me han dejado son bastante caras. Al menos la placa de, al menos la tarjeta de sonido. Entonces estoy ahí ilusionado de qué tal va a sonar mañana. ¿Qué está pasando? Pero no tenía que... Ah, mierda, me he equivocado. ¿Qué es ahí? Está arriba el cabrón, ¿eh? Vale. Se ha metido para adentro. Ay, Dios, la tos. Me muero. Recordarme como una carpa feliz. Pa, 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 pa. Que por cierto, creo que no sé si te has enterado. Yo también he cambiado de horario también aquí en el canal. Que antes streameaba de 9 a 8 y media. O sea, no, de 9 a 10 y media. Y ahora, a partir de ahora voy a grabar de. Siempre que pueda. De 8 a 9 y media. Si aquí no hay ningún puto ascensor. Pero píllate una placa de segunda mano, tío. ¿De qué generación es? Está ahí el cabrón. Está ahí el cabrón. ¡Pero si te he echado fuego!
¡Te he echado fuego! ¡Cago en la leche! O sea, que ya no habré más riesgos de COI. No creo, Crowby, tío. Es que el problema es que mi novia, ¿vale? Ha empezado la uni de nuevo. Y se tiene que levantar muy temprano, entonces se cuesta muy temprano. Y si termina a las 10:30 no puedo estar nada con ella. Por eso... Joder, qué putada. Qué putada, quería llegar a cumplir esa misión también. Pues nada, Chorbis. Hasta aquí el streaming de hoy. Dije, de cuarta, tío, pues no te gastes pasta. Yo me he comprado una de segunda mano, Tío, yo no me lo pensaba. Yo no me gastaba pasta ya en una nueva, teniendo en cuenta los años que tiene. Yo, por ejemplo, la gráfica me la compré de segunda mano en eBay y de putísima madre. Ni un fallo. También hice un todo o nada, porque me la compré sin garantía. En fin, Chorbius, a ver. Lo dicho, mientras voy a cambiarme al modo charleta. ¿O no? Va. Aquí podemos hacer raideo. ¿Quién está streameando estas horas intempestivas? Bueno, no tengo a nadie streameando estas horas. Que casi toda la peña empieza a las 10 a streamear. Como Crowby. Lo dicho, mañana día grande. Voy a tener sonido nuevo. Espero que, ya que no puedo poner la cam, quiero mejorar el sonido. Día grande porque va a ser el Nintendo Direct, ¿ok? Y hay rumores de posible Golden Sun nuevo, que es ahí saltando a Tutiplén. Si me estáis viendo y me seguís, please dale al botón de seguir, es que tiene forma de corazón. Please Love Me es totalmente gratis. Y al canal ayuda un montón. Breaker, muchísimas gracias por ese raideo. Y nada, Chorbis. Con esto, esto es todo por hoy y hasta la próxima. Chao, chao. You try to hide as time flicks by, but I see you bite the bullet, you know it, your face won't show.